Vei Canis Majoris es una de las estrellas variables más grandes descubiertas dentro de nuestra galaxia. Es una estrella hipergigante roja que se halla en la constelación de Can Major, a 3840 años luz de la Tierra. En su momento fue la mayor estrella conocida, aunque con nuevos descubrimientos fue posiblemente destronada por Ui Scuti y Westerland. Sin embargo, hay dos opiniones diferentes en relación a Vei Canis Majoris. Según la primera, científicos que la han estudiado usando el telescopio espacial afirman que se trata de una hipergigante roja con un radio de entre 1800 y 2600 veces el del Sol. En este caso, su luminosidad ascendería a casi 500.000 veces la del Sol, y la estrella, si estuviese en el centro de nuestro sistema, llegaría más allá de la órbita de Saturno. La segunda opinión se basa en otros estudios científicos que suponen que la estrella es una supergigante normal, con un radio estimado en 600 veces el del Sol. Con posterioridad, las últimas mediciones sugieren que su radio es de 1300 a 1540 veces el del Sol, lo cual concuerda con las predicciones de las teorías de evolución estelar. Su luminosidad, asumiendo un radio de 1400 veces el del Sol, es 268.000 veces superior a la de nuestra estrella. Con este tamaño calculado en la actualidad, si Vei Canis Majoris estuviese en lugar del Sol, su radio llegaría poco más que la órbita de Júpiter. Estas controversias respecto del tamaño y luminosidad se deben a que a los científicos se les dificulta el estudio de esta estrella, pues se ha desprendido ya de una gran parte de su atmósfera. De esta manera, la estrella se encuentra expulsando la parte externa de su atmósfera a un ritmo inusualmente grande, lo que está creando a su alrededor una compleja nebulosa. Asimismo, al ser una estrella inestable, podría tratarse de una variable pulsante, con lo que su radio y luminosidad efectivamente variarían a valores cercanos a los dichos anteriormente. Este desprendimiento de las capas exteriores de Vei Canis Majoris ha creado esta nebulosa a su alrededor, compuesta por una capa de polvo formado en su mayoría por oxígeno y carbono, en una proporción de 2 a 1. El telescopio espacial Hubble ha mostrado diversos arcos alrededor de la estrella, que han sido interpretados como producidos por violentas erupciones solares. Esta nebulosa formada por el material eyectado dificulta ver la fotósfera de la estrella, por lo que en realidad lo que observamos es la luz reflejada y reemitida por ese polvo formado por las capas exteriores que han sido expulsadas. Durante un tiempo se supuso que esta estrella sería parte de un sistema estelar múltiple, pero se ha podido comprobar que las presuntas compañeras son en realidad condensaciones en la mencionada nebulosa y no estrellas reales. Sin embargo, algunos autores consideran que quizá exista una compañera auténtica, con un periodo de rotación alrededor de Vei Canis Majoris de varios miles de años. La presencia de esta nebulosa y sus similitudes con la que rodea a la hipergigante amarilla IRC 10420 hace suponer que Vei Canis Majoris está evolucionando para convertirse en un astro similar al comentado. Y según los modelos estelares, evolucionará en una estrella variable luminosa azul y luego tal vez en una estrella Wolf-Rayet, antes de estallar finalmente como supernova. Las estrellas Wolf-Rayet, abreviadas frecuentemente como WR, son estrellas masivas, con más de 20 o 30 masas solares, calientes y evolucionadas, que sufren grandes pérdidas de masa debido a intensos vientos estelares. Se ha estimado que Vei Canis Majoris inició su vida como de tipo espectral O, con una masa de 25 veces la del Sol.
El tiempo de vida de estas estrellas hipergigantes es muy breve debido a que fusionan frenéticamente sus elementos nucleares. Se supone que Vi Canis Majoris solo tiene 1 a 3 millones de años y estaría en la última etapa de su evolución como estrella. No se sabe exactamente cuándo, pero esta estrella se convertirá en supernova o incluso en hipernova, dejando como remanente un agujero negro de una decena de masas solares. Como todas las estrellas, Vi Canis Majoris posee una zona habitable, pero esta es muy lejana. Claro que para que alguien pueda habitar en un supuesto planeta situado a esa distancia, tendría que soportar los periódicos episodios de inestabilidad de esta estrella variable. Por otra parte, si hubiese algún planeta en esta zona habitable, tuvo muy poco tiempo para que la vida evolucione en él, solo unos millones de años. Sin embargo, podemos hacer el ejercicio de imaginación para entender principalmente el inmenso tamaño de esta estrella. La zona habitable se halla a 492.2 unidades astronómicas del astro, es decir, unas 500 veces más lejos que el Sol. Mientras que la zona exterior, la parte más alejada de la estrella que podría contener un planeta con agua líquida, está a 709.7 unidades astronómicas. Si estuviésemos orbitando la estrella en su zona habitable, a unas 500 unidades astronómicas de distancia, la veríamos unas 3 veces mayor que el Sol, y seguramente todo estaría teñido de tonos rojizos. Pero cualquier planeta que estuviese orbitando la estrella estaría inmerso en la nebulosa que la rodea, producto de las capas exteriores distendidas. Esto haría que el planeta orbitara constantemente a menor velocidad mientras estaría cayendo en espiral hacia la estrella. El periodo de rotación de un planeta, situado a 500 unidades astronómicas de Vi Canis Majoris, sería de 2870 años. Pero debido a esta fuerza de rozamiento con el material eyectado por la estrella, tan solo en 3 millones de años caería dentro de la misma. Pero no habría siquiera tiempo para que esto ocurra, pues la estrella explotará en supernova mucho tiempo antes. Quizá dentro de los siguientes 3200 años según algunos autores. Se espera que con la siguiente generación de telescopios se esclarezcan muchas dudas acerca de esta hipergigante roja. Queda para otro programa estimar la luminosidad que emitirá cuando se convierta en supernova o incluso en hipernova. Y también cuánta de esa luminosidad y flujo de partículas afectará a la Tierra.